Ya estamos de regreso. Bueno, pues el día de ayer se produjo en el Consejo de Zapal, el Consejo Directivo, el relevo de Leonardo Lino Briones, quien venía fungiendo como director. Antes había sido también integrante de ese mismo consejo y había ocupado el cargo de tesorero del consejo. Bueno, pues esto se produjo en medio de una situación donde abundaron las críticas al desempeño de Leonardo Lino por diversas causas, algunas de ellas de corte administrativo, otras incluso posibilidades de malos manejos o manejos irregulares o fuera de la norma. Pero bueno, se aceleró por la crisis de abasto de agua que azotó a León hará unas 3 semanas, que más de 100 colonias reportaban fallas en el servicio de agua potable. Llega Angélica Casillas, votó ayer el consejo un poco a regañadientes, no todos los consejeros le dieron su voto, no fue unánime el aval del consejo a la ingeniera geóloga Angélica Casillas Martínez. Yo quisiera platicar este tema con Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, porque me parece muy importante, Luis Alberto, y gracias por como siempre, atender nuestros requerimientos informativos. Hola, cuidado, Arnoldo. Buenas tardes a ti y al público. Me parece muy importante revisar el papel de la paraestatal más grande de Guanajuato, que es superior incluso en su manejo administrativo y financiero a muchos municipios, y también el papel de los consejos ciudadanos, que hoy está sobre la mesa para pues ajustarse, ¿no, Luis Alberto? Claro, mira, vengo en carretera, Sí. por si se me corta de repente en alguna zona. Pero sí puedes, ya, puedes hablar, ¿no? ¿No vienes manejando? No. Vengo sin problema. Correcto. Entonces, mira, comentarte, realmente es un asunto interesante o importante, dado que el abasto del agua pues es un factor fundamental para los ciudadanos, y bueno, pues nuestro organismo siempre tendrá que ver por el beneficio ciudadano, ¿no? Sin embargo, más allá de eso, yo creo que hay aristas que debemos de analizar muy bien, sobre todo por el aspecto que impacta a la población. La número uno sería, yo creo que un consejo ciudadano debe de estar con una libertad absoluta y no depender de movimientos políticos, porque entonces ya no es un organismo que realmente pueda servirle bien a la sociedad, a lo que recibe una instrucción. Y entonces, al tener esa parte de instrucción, como que se limitan y se van por un lado que no debe de ser. Esa es mi apreciación como organismo ciudadano. ¿Crees que algo así ocurrió esta vez? Bueno, es que precisamente el organismo nuestro por eso tiene esa autonomía, porque no podemos recibir una instrucción directa de una parte de autoridad, a lo que podemos tener el derecho a disentir, ¿no? Y entonces los consejeros del organismo, yo creo que de algunos de ellos, ahorita como estás comentando, no estuvieron de acuerdo, pues tienen el derecho a disentir. ¿Por qué no? Porque no pueden recibir una parte. Yo creo que la alternativa es buena, porque de alguna manera, bueno, pues es una persona que conoce desde el punto de vista técnico un organismo. Pero también igual la persona que haya estado, pues tiene que tener todos sus pendientes que haya tenido, pues también igual tiene el derecho a limpiar también su nombre en caso de que así fuera, o cubrir aquellas deficiencias que haya tenido, o dar cuenta de ellas, porque pues hay varios casos ahí que ustedes han mencionado y que la sociedad ha mencionado, ¿no? Oye, a ver, pues la versión publicada en los medios es que las quejas repercutieron en las campañas políticas del PAN, eso preocupó en los altos niveles y de ahí se produjo esta intervención. Pero bueno, yo te preguntaría un poco más allá, quizás estamos viendo parte del problema, quizás el problema inicial es que el Consejo elige a un director que no tiene el perfil técnico adecuado y luego se viene esta consecuencia, el péndulo se mueve y desde las esferas políticas los presionan para corregir, pero entonces el Consejo habría cometido dos pecados, no solo uno. Sí, bueno, como te comento, realmente es importante que los organismos tengan esa capacidad de hacerlo, porque si no, entonces imagínate que te reclama ahorita otro partido y te dice, oye, pero ¿por qué? Si simplemente debe de ser sobre esta parte. Entonces, si no tiene esa libertad el organismo, pues no puede tener esa capacidad de decisión y entonces lo ponen maniatado a una circunstancia que no debe de ser. Esa es una apreciación. La segunda es decir, si de veras hay un problema, bueno, aquí ahora sí voy a comentarte. Yo creo que es importante que las finanzas del organismo, sobre todo los derechos de dotación, de agua, no hayan sido canalizados para el gasto de corriente o para otro tipo de rubros, porque
el sustento de un organismo de eso debe de ser en la capacidad que tiene para ir acercando agua, y por eso los derechos de dotación, los derechos de conexión o los derechos que se tengan encaminados a aquel que vaya a surtir, que vaya a requerir de agua, se tienen que buscar nuevas fuentes de abastecimiento. En este caso el Zapotillo o el Plan B que se tenga, pero si los recursos no han, se han estado sacando de ahí, de esa parte para otro tipo de inversión, va a ser un riesgo grande para el organismo. ¿Cómo ves, Angélica Casillas? Bueno, conoce el Zapotillo como poca gente, estuvo en todas las negociaciones desde la Comisión Estatal del Agua, antes de ser diputada local, domina el aspecto técnico, ahora también el legislativo, después de su paso ahí por la Cámara de Diputados. Creo que es una gestora en Conagua, con buenos contactos, pero ¿te parece suficiente? Yo creo que es una persona que en un momento dado, pues su capacidad la ha demostrado, y creo que su trabajo lo ha demostrado. Quizá a lo mejor también algunas veces, ese es el problema con la parte legislativa, que cuando te encajonan también igual de otro poder, pues no tienes la libertad, y es lo que debe de tener esa autonomía de los tres poderes. Pero bueno, ya estando en este trabajo, creo que ella puede tener una gran aportación para nuestra ciudad, siempre y cuando entienda también la parte de los recursos, porque los recursos no se pueden dilapidar. O sea, ahí tenemos el caso de Abencoa, que les dan un dinero, una parte que ya se pierde porque simplemente la compañía está pidiendo indemnización, y el organismo ya erogó una cantidad y esa cantidad va a quedar en el aire, ¿no? Bueno, todo un tema ese, pero a lo mejor hace falta la mirada de alguien como Angélica Casillas para tener un diagnóstico a fondo de lo que va a pasar ahí, ¿no? Pues sí. Que nos digan a tiempo si es una opción o ya no es una opción, o qué otras opciones hay que buscar, Luis Alberto. No, bueno, es que también igual ella en este momento, el que toma esa responsabilidad, también tendrá que ser transparente, en transparentar todo aquello que no haya sido bien ejecutado, y no por revanchismo ni por otra cosa, sino simplemente pues es un recurso que es de la ciudadanía, y por lo tanto debe ser un organismo transparente, si lo ha sido durante más de 40 años, Arnoldo. Como observatorio, ¿ustedes también están pendientes de lo que ocurre ahí en Zapal, Luis Alberto? Bueno, mira, teníamos ahí, como sabes tú, nosotros estamos haciendo nuestra agenda anual, y para el año entrante, más dicho, a mediados de este año íbamos a empezar a tocar el tema, porque queríamos tocar primero todo lo que hemos mencionado de gobierno profesional. Terminando esos puntos, tenemos ahora lo que son para municipales, porque también tenemos que empezar a ver aquí a esas organizaciones que son importantes para la ciudad, en la cultura, en la diversión, en los servicios, porque también igual en ese sentido no dudamos de la capacidad de cada uno de los quienes que lo conforman como ciudadanos, consejos ciudadanos, pero sí debemos de tener cuidado, porque si no, entonces pues volvemos a lo mismo, son organismos que pudieran ser aprovechados para una cosa política, y cosa que no debe de ser, sino que el organismo tenga la autosuficiencia de poder hacer un trabajo muy sano para beneficio ciudadano. Correctísimo. ¿Qué impresión te da el hecho de que los consejeros no hayan todos de forma unánime votado por Angélica Casillas? ¿Es rebeldía? ¿Es sana democracia? ¿Qué te provoca el hecho a ti? Bueno, lo que yo te comentaba en este caso, si ellos, por ejemplo, tienen el derecho a disentir y dicen, si ellos ven que en un momento es una imposición, pues obviamente que tienen ese derecho a disentir, ¿no? No tanto porque no sea una persona capaz, sino porque también igual no me da la libertad entonces para lo que... Digo, sería más sano renunciar, ¿no? No, pero de sí, cuando menos yo creo que este es un aviso muy sano para las autoridades. ¿No pareciera un berrinche? No creo que es un berrinche, pero sí cuando menos decir es un derecho de algo que si me abstengo o no quiero hacerlo es porque tengo una duda. Ojalá que ellos la pudieran expresar con la misma situación que yo te la estoy expresando, ¿no? ¿No? Nos echaron la culpa a los medios. Jesús Aguilera dijo... Bueno, yo creo que en este sentido los medios pues tienen un trabajo que es el de cubrir una información, y si a esa información se da como por un hecho, pues entonces en ese sentido hay algo ahí medio raro, ¿no? Que de alguna manera los consejeros pues también pongan sus puntos dentro de su consejo y decir, oye, queremos esta autonomía, ¿no? Claro. Pues todo un tema para debatir el papel de los consejos. Ahora que estamos renovando instancias de gobierno, creo que también no sobraría que revisáramos cómo se ha desgastado el papel de los consejos ciudadanos en el gobierno, Luis.
Yo creo que las dos partes vienen importantes, como es desde lo estatal hasta lo local, tener esa parte de confianza en esas personas o organismos que deben de representar. Mira, yo creo que después de las elecciones que vengan, creo que es una parte muy importante de reconstruir la parte de esas diferencias de partidos, porque hoy más que nunca tenemos que estar más unidos por un México, por un estado y por una ciudad, dependiendo de quién haya a gobernar, quién gobierne, ¿no? Pero es importante sumarnos a los proyectos gubernamentales desde el punto de vista ciudadano para que las cosas funcionen, pero con una libertad también ciudadana. Como observatorio, ¿cómo ves el papel de Pedro González? Ya se habla en muchos medios también de que su periodo ha concluido, su periodo, digamos, político, no formal, después de lo que pasó, y que debe haber un cambio ahí. ¿Qué opinarían ustedes al respecto si se les consultara? Bueno, yo creo que su papel de Pedro tiene... Es que un organismo de esos es un poco pesado manejarlo. Y si no tenía la libertad de poder hacer todo lo que estamos comentando en ese sentido, también igual él tendría la facultad de haber dicho, ¿sabes quién no continuó por este tipo de situaciones? O, en su defecto, también igual tengo estos conflictos de interés que en un momento dado los planteo para que el Consejo los analice y me libere yo de una carga que pueda hacer en contra de él. O sea, hay mucha gente que en un momento dado, cuando tiene un doble papel o un doble trabajo o una doble responsabilidad ante la ciudadanía y ante el Consejo, pues tenemos que ser capaces de decir, esto puede ser conflicto de interés y entonces me someto a lo que ustedes comenten y simplemente o me lo aprueban o me lo rechazan, ¿no? Todos estamos, incluso yo en lo personal como organismo también tengo esa parte, ¿no? Cuando algunas veces hay alguna cosa que no, pues primero lo planteo y les digo. Muy bien, Luis Alberto, pues pronto nos vemos por acá y le entramos a ese tema de platicarte los consejos, ¿no? Sí, con todo gusto, porque es muy importante. Mira, es lo más sano que se puede tener para poder trabajar por la ciudad. Consejos independientes, claro, digo, con una participación, pero sí que tengan esa posibilidad de poder salir adelante para el beneficio ciudadano. Sin ánimo de lastimar a nadie, sin ánimo de estar contracorriente, sino más bien en beneficio de una suma, de un esfuerzo, de un gobierno que tiene claridad en lo que quiere gobernar, ¿no? Muy bien, yo te agradezco muchísimo, como siempre, tus opiniones, tu libertad para expresarlas, que siempre la ejerces, y tu disposición para con nosotros. Muchas gracias, Arnoldo, gracias al público, y como siempre estoy a sus órdenes de ustedes. Hasta luego, Luis Alberto, buen viaje. Gracias, ¿eh?